Pablo, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a ver cómo recargar el cartucho HP 74. Es el cartucho negro, monocromático. Para esto necesitamos papel higiénico, la ayuda de un cúter, una pequeña bomba de vacío para hacer que baje la tinta y obviamente la tinta que se le va a poner. Este cartucho también trae una pequeña etiqueta. Con la ayuda del cúter nos auxiliamos para retirarla. De tal forma que se vea el orificio por donde vamos a ingresar la tinta. En este caso sería por acá. Este cartucho solamente acepta 5 mililitros. Vamos a insertar la aguja y presionando lentamente vamos a bajar lo que son 5 mililitros. Finalmente lo insertamos en lo que es nuestra bomba de vacío y vamos a bajarle 0.5 mililitros. Ahí está. Lo sacamos y con un papel higiénico limpiamos el exceso. Revisamos que el cartucho no quede goteando y está en perfectas condiciones. Solamente colocamos la etiqueta que traía al principio. Podemos ponerle, si queremos, cinta adhesiva para que quede bien fija. Y eso sería todo. Esta es la recarga del cartucho HP 74.